Momento entonces de honrar a uno de los grandes trabajadores, en realidad los trabajadores en general en forma colectiva, ellos que van recorriendo la ciudad, que tienen que lidiar con la energía de la calle. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros queridos taxistas, a Ricardo, a Rodolfo, a Estela, a Ulises y a Héctor. Bienvenidos a Morphy. Bienvenidos. Mirá qué banda, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Mira, Ulises, que ahí encaró. Este es el que se lleva el primer pasajero, ¿viste? ¿Cómo es eso? Puso primero. Vamos a ir ubicándose aquí de los nombres, ahí donde tienen que ir ubicándose cada uno. Hola, Estela. Qué elegante, Estela. Parece una novela mexicana, Estela. Bienvenidos. ¿Cómo anda eso? Hola, Ricardo. Me dio un poco. Héctor, ¿cómo anda eso? ¿Todo bien? ¿Todo para acá? Sí, nosotros. Acá, mira, eso es el nuestro. Perfecto. Me dio un poco de envidia. Estábamos viendo por el monitor, Héctor, la maniobra ahí, como estacionaste perfecto. Realmente hay que hacer un. Hay que ser hábil a la hora de encontrar un lugarcito y estacionar el auto para comerse un sanguchito, que es, por ejemplo, lo que va a pasar hoy, para ese momentito de descanso. Sí, hay que ser hábil. Hay que ser hábil. En la ciudad es increíble. Andás justito con todo. Con todo. Todo el tránsito, los vehículos grandes, vehículos chicos, bicicletas, motos. Todo. Hay que tener una paciencia especial para ser taxista. Uno, decimos nosotros a veces que cuando estás en el auto es cuando sos como realmente sos, ¿viste? Que uno puede ser muy tranquilo, pero en el auto te mandás una puteada, que uno te encierra. ¿Tienen que tener una templanza especial para manejar un taxi? Muchas veces la gente piensa que el taxista, la capacidad que tiene que tener más importante es conocer la ciudad. Hoy por hoy, con un GPS, podés ser taxista en Groenlandia igual. Lo que hay que salir a la calle es con ganas de no pelear, básicamente. Uf, qué difícil. Porque es una oferta permanente de disputas en la calle. Tenés... Si salís enojado y con ganas de discutir, tenés 100 discusiones activas. ¿Y qué les pasa a ustedes con el miedo que te genera también el hecho de que uno puede salir bárbaro, te tomaste unos mates con tu mujer o con quien sea que estás en casa, dijiste, bueno, me voy a trabajar y de repente te encontrás con un loco en la esquina de tu casa, en la esquina de donde estás por levantar el primer pasajero? ¿Cómo haces? Porque realmente tenés que tener una templanza enorme para, con todos los problemas que cada uno tiene, tener que controlarse y no llegar a nada, ahí, ¿no? Como decir, che, sigo, me chocaste, pero sigo, me robaste el pasajero. Pero sigo, ¿qué cosas son las habituales que le suceden? Y por lo pronto es tener paciencia y no engancharse. O sea, yo siempre digo, Sánchez, no te enganches. Claro. Y es, digamos, el común denominador de la calle. Vayas en un taxi, en un auto particular, en cualquier lado, siempre está la violencia. Pero por lo menos yo hago ese trabajo conmigo y creo que todos mis compañeros... ¿Y ser mujer? ¿Cuánto hace eso, taxista, Estela? 10 años. ¿Y ser mujer taxista en Buenos Aires es fácil? Es fácil mientras uno, como te dije, tiene esa templanza, ese coraje y sin miedo. ¿Pero te comes y con insultos, carácter, digamos, de un hombre? ¿Te insultan feo un poco más que...? Y a veces sí, seguro, claro. A ellos también, seguramente. Pero digo, a por ser mujer, pasa. ¿Qué pasa? A mí me han gritado sin ser mujer. A mí me han dicho, tipo, porque sos mujer. Sí. Pero viste que se piensan que las mujeres manejamos mal. Y lamentablemente, les digo a los hombres que dicen todo así. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Somos mucho más atentas y podemos hacer muchas más cosas al volante que los hombres. Pero lo que dice el chino un poco también es... Bueno, a mí, por ejemplo, y perdonen y quizás van a decir que está mal lo que hago, pero cuando veo una mujer al taxi me quedo tranquila y digo, ay, por lo menos sé que me va a tratar bien, porque también pasa del otro lado que imagino que no es el caso de ustedes y no todos, pero de repente te puede pasar que haya alguien un poco más agresivo o más hostil. Sí, total. Sí, sí, yo pienso que uno sale a trabajar y lo que no tiene que engancharse, porque produce dos cosas. Uno, que está mal uno. Y por otro lado, se desconcentra el trabajo y después vas perdiendo, porque vos tenés que estar no solamente atento al tráfico, sino permanentemente parecemos lechuza, porque estamos permanentemente moviendo la cabeza a ver dónde aparece la mano. Claro. Porque es lo que nos da de comer, salimos a buscar eso. Claro. Porque en muchos casos vos tenés el pasajero ya con una mano que está a 50 metros. Sí. Pero por otro lado te aparece el pasajero en formas imprevistas. Y ahí está el tema de la reacción. El frenar de golpe, no, que te come de atrás, claro. El hacerle señas, el ver cómo te ubicás, hay un montón de situaciones. O sea, en ese momento en que ves la mano, Rodolfo, ¿no? Por ejemplo, estamos ahí, levantas la mano, que pedís un taxi. ¿Qué pasa si viene otro? O sea, me imagino que no se debe poder hacer, ¿no? Pero viene otro que estaba en otra mano y se adelanta y va por tu taxi. O sea, hay ciertos códigos que no tienen que traspasarse. Hay códigos, pero muchos no lo cumplen también, que es el sistema. Pero bueno, esto pasa en
todas las profesiones que está el bueno y el malo. O sea, claro. Uno lo que trata es siempre, bueno, la experiencia te va enseñando también a no dejarte pasar. Uno ve cuando hay situaciones que el otro se está por meter, pero primero tenés que ver de no producir un problema, porque al frenar de golpe, cuando te aparece esa mano imprevista, puede generar una colisión. Tenés, estás atento a todo. El chip lo tenés atento porque tenés el coche, la persona que puede pasar, el pasajero que no lo querés perder y el otro que no te lo lleve. O sea, hay muchas cosas que naturalmente salen. Estaba pensando hace un rato también el tema del taxi psicólogo, ¿no? El taxista psicólogo que escucha, que de repente toca un mismo pasajero, o uno que viene y que te cuenta algo absolutamente extremo y de mucha confianza. Y vos decís, ¿cómo me contó esto a mí? ¿Te pasó, Rodo, algo así? ¿Qué es lo que te pasa arriba del taxi en este sentido? Nos pasa de todo. Nosotros somos los primeros en saber todo. Porque ¿y de esos cuál es el que más te viene a la mente? ¿El que más recordás? El más emblemático de todos, de todas las conversaciones agendas, que tuviste. Tiene 80 agendas, si no me equivoco. 80 agendas, sí. 80 cuadernitos. Rodolfo, recién decías, el bueno y el malo. Vos sos el bueno del cuento, digamos. Sí, tiene 80 somos agendas. Todos nos mandamos macana y todos mandamos, pero el tema uno tiene la intención de hacer siempre las cosas bien, hacerse cargo de la macana que nos mandamos. Bueno, ¿no? Sí, pero le contamos a la gente, ¿no? Porque dice, y en estas agendas, él cada vez que, por eso también lo traigo a colación del psicólogo, él empieza como a unir a la gente, empieza a preguntarte, si tenés ganas, por lo que vos me contaste, ¿qué haces? ¿En qué puedes ayudar a otro? Y empieza a generar como una red solidaria y tiene como las agendas solidarias con más de 10.000 contactos. Sí, los contactos de LinkedIn son 10.600 más o menos. Pero... ¿Y qué contactos lograste? Contanos casos de éxito a partir de esa iniciativa tuya. Que uniste una punta con otra. Bueno, más fuerte, en noviembre llevé al ministro de Deporte de Cataluña y a uno de la Fundación del Barcelona. Los dos me dijeron de llevar a la Seiza, porque aparte del buen trato, el buen servicio, uno genera trabajo, uno vive de esto. Claro. Y bueno, con el del Barça fue una cosa divina. Me dejó el celular, cualquier momento, a las 24 horas que quieras, me puedes mandar un mensaje. Y el ministro venía con el asesor. Me dice, ¿sabes que en España hay un señor que yo no conozco la esquina? Porque con todo esto creció y es como inhumano. Entonces dejé la vida privada prácticamente, porque hay compromisos que ya te metiste en algo y tenés que seguir. Y sí. Entonces cuando cerré la idea, ahora empecé a tomarme un poco los tiempos para mí. Y me dice, ¿te animarías a venir a España? Sí. Bueno, el otro día a las 8 de la mañana me llama... todo eso en el viaje, lograste esa confianza en un viaje de 20 minutos. O sea, ya que te den el teléfono, que te digan a qué se dedican, realmente es de una confianza extrema para un viaje. Claro, también yo fui estudiando el por qué se dan las cosas, ¿no? Y todo pasa por el respeto. Digo, el respeto es este, cuando se mueve un poquitito ya aparecen los problemas. Entonces, bueno, te propone ir a España, a ver, vamos a ir por ahí. Bueno, y a las 8 de la mañana me llama el presidente de la fundación y me dijo que... me avalaba el ministro si yo aceptaría, sería un gusto para ellos tenerme como invitado. Y bueno. ¿Y para trabajar o para qué? No, para ir a una cena solidaria. Mira. Y hablando de tu modelo de éxito de la solidaridad a partir de conectar gente con gente. Por eso, al contar el ministro, haberle contado el tema de los valores, del ejemplo de vida, entonces, así que. A la semana estaba viajando a Barcelona, cosa que no creía, estaba permanentemente. Te mandaron el pasaje, me muero. Me mandaron pasaje, ida y vuelta y 3 días hasta día. Tremendo. Qué bien, linda y después allá una señora me invitó, me dijo, te quedas en casa el tiempo que quieras. Mirá qué bueno. Pero aparte de eso, uno me robó, al otro le dejé el teléfono, al otro día me encontró y nos encontramos, y nos sentamos a tomar un café. Pero nosotros vivimos todo, porque la mujer cuando se hizo un estudio... Sabemos el primero que la mujer está embarazada, que le va a contar al marido. Cuando uno tuvo una pérdida, Entonces todo, lo echaron de un trabajo. Te das cuenta si está angustiado, si está contento, claro, ¿no? Todas esas situaciones las vivimos. Y bueno, si uno no tiene un temple también, te destruye. Sí, totalmente. Porque chupar todo eso, si no sabes llevarlo... Y la exigencia... Uno tiene las cosas de uno también. Me imagino la exigencia también de ser el que se pone sus propios horarios, ¿no? Porque también al tener un taxi, no sé cómo es, pero... Si claro, depende, de 6 a 18, de 18 a 6. Claro, el tema mío en particular, pues, coche es mío. Claro. O sea, vos puedes salir pero cuando esto quieras. No lo puede hacer un muchacho que alquila porque yo descuido el trabajo, después me quedo más horas. Claro. El muchacho que tiene que entregar el coche, hay que hacer la plata del alquiler y después empezar... Recién esto es para mí, por ahí no la ves, y con mira la billetera 10, 20 veces, a ver si te entró algún peso maga. Claro. Es duro. Estás en negativo. Claro. El día en negativo.
Claro, tenés que... Cubrir los que alquilan tienen que cubrir una luz 800 para pagar el alquiler, depende de lo que es el día. Y estoy pensando, Ricardo tiene 40 años de taxista, lo tenemos aquí en la cabecera. Sí, sí. Imagino que ha servido un montón de cosas. Estamos como tocando distintas partes con cada uno de ustedes. Ricardo, lo peor que te tocó vivir arriba del taxi, el momento que dijiste, sacame de acá, por Dios. Peor, no. Lo que sí te puedo ir relatando que tuve 8 asaltos. Ok, bueno. 8 asaltos. Pero la conclusión que llegás. A ver. Que con los primeros me asusté. Y con los últimos ya manejaba la situación. ¿Cómo es eso? Nada, primero te asustaste. Muestro un arma, entregar y te quedás asustado. Después ya sabes lo que cómo se armó todo, cómo va la a seguir. La secuencia, cómo va a ser. Cómo va a seguir. Y ya empezás a convivir o a contactar con el ladrón. Con el delincuente. ¿Y de qué manera, Ricardo? Tengo la billetera acá, me voy a mover para acá. Hacer la situación lo más liviana posible. O sea, sabes claro. Que no te va a lastimar. Saber que manejar, o sea, manejarlo uno, el pasarse. Control de la situación. A controlar la situación. ¿Ahora estás jubilado o seguís trabajando, Ricardo? No, jubilado, gracias a Dios, y agradezco haberme jubilado por el estrés que provoca la actividad. Che, ¿y qué te pasa, Ricardo, cuando mirás, por ejemplo, lo que contábamos ayer nosotros, el nivel de agresión que se vivió? No sé cómo se desató, no sé quién fue el primero, pero una violencia enorme en la 9 de julio porque un Uber y un taxi y unas motitos de repartidores. Hay un nivel de agresión que lo contamos todos los días, ¿no? No sé de dónde viene o quién lo empieza. ¿Qué viven ustedes? Hablamos que estamos en un momento de una sociedad violenta. Violenta por cualquier motivo. A uno lo saludas, le decís buen día y para ahí no le cayó bien que le digas buen día. Y ya se torna violento. Claro. El tema de Uber, a diferencia de otros, como se ha manejado, más se habla, más publicidad se le da. Claro. Por experiencia, lo vimos en los fines de los 90, 2000, con la cantidad de remises que había en la ciudad. Uh-huh. Una agencia por cuadra. Sí. Y se fue depurando solo por no tener tarifa. Al no tener tarifa significa que o mantenés el auto o llevas la plata para la comida a tu casa. Claro. Y ahora está pasando lo mismo. O hay un tercero que encima maneja tu plata, que te paga cuando ellos quieren. Y los autos que se manejan hoy no se arreglan con 2 pesos. Totalmente. Claro, claro, claro. Entonces, por lo tanto, hasta que no entiendan que van a tener que estar como nosotros 10, 12 horas atrás del volante y tener una tarifa acorde, van a caer en el pecado anterior, que se van a terminar comiendo los autos. Claro. ¿Qué fue lo más raro, así, lo tiro así en la mesa? Algo como para contar que decías, quiero llegar a mi casa y contar esto, me pasó, no lo puedo creer. De que una mujer que está punto de parir, ¿no? A uno que te hace un pedido extraño, o que si este se llega a enterar, o alguien que se para de detalle. ¿Sabes qué? Te odio, que sí, te voy a decir. Ay, no, que se pelean, me muero. Ahí yo creo que me muero. Si tuvieras telepatía, estarías leyendo mil historias. Sí, cuénteme alguna, por lo menos. No tengo telepatía. A mí me pasó de tomar una pareja en el barrio de Flores, más o menos. Sí. Y la chica me dice, bueno, vamos al hospital. Le digo, ¿a qué hospital? Y al Fernández. Sí. Bueno, entonces la llevo al Fernández. Y de repente la miro por el espejito y veo que se empieza a quejarse. Le digo, ¿qué te pasa? Le digo, porque yo la vi que estaba embarazada. ¿Estaba sola o acompañada? Con el marido. Con el marido. Me dice, sí, tengo contracciones. Cuando me dijo contracciones, creo que me las agarré yo también. ¡Ay, qué nervios! De los nervios. Entonces le digo al muchacho, le digo, toma este trapito, la franela, claro, sácamela por la ventanita. Y vamos rápido. Y vamos a ir más rápido y, bueno, bocina y... ¡Ay, me muero! O sea, una ambulancia era en ese momento. Bueno, a mitad de camino, por Avenida Díaz Vélez, o casualidad, o Dios me la mandó, veo una ambulancia. ¿Pero qué pasaba? Yo estaba delante de la ambulancia. Entonces la ambulancia se dio cuenta de mi situación, que iba apurada con una pareja, la señora embarazada. ¿Pero gritaba ya, las contracciones se hacían más seguidas? ¿Vos estabas supongo muerta que sí. De la... Bueno, vos estabas enajenada para lograr llegar. Yo lo único que me concentré y me enfoqué en manejar, en no tocar a nadie, claro, y que llegásemos bien y lo más rápido posible, porque yo lo que quería llegar para no pase nada a la señora. Y la ambulancia se puso atrás mío
Y no, y me puso la sirena. Ah, mira, ahí, o sea, te acompañó, te escoltó la ambulancia. Me escoltó, claro. Todo el mundo se daba cuenta. Yo tocaba bocina, la ambulancia atrás me abría camino. Y así llegamos al Hospital Fernández. Cuando llegó al Hospital Fernández, la señora se agarraba la panza, estaba retorcida. Digo yo, ay, Dios, gracias, que no pasó nada, porque sabés que es una responsabilidad, tenemos que ir. ¿Y ahí qué te pasa? O sea, ¿querés seguir esa historia? Como que te querés quedar ahí, que te digan el nombre. Le voy a contar algo, aunque no lo crean, me acabo de acordar. Cuando mi mamá me estaba por dar a luz a mí, se sube un taxi, mi papá estaba en la oficina, o sea que dijo, bueno, andá para la clínica, nací en la clínica Finoquieto, en Barrio Norte. Y mi mamá se sube un taxi, y ese taxista está en nuestra vida todavía, mi tío Augusto. No. Pasó a ser tío. Pero era un y volvió una vez que llegó y fue súper cariñoso, la llevó a mi mamá al hospital. Y después volvió para ver cómo había salido todo. O sea, se quedaron en contacto. Y totalmente. Y hoy en día también. Totalmente. Bueno, mi tía Lili, Augusto, Natalia, Luciana, mis primas, que ahora Natalia vive en Estados Unidos. O sea, pasó a ser alguien de tu familia. Totalmente. Mirá vos, me acabo de dar cuenta, ¿cómo no le dije en producción un boludo bárbaro? Si tomaba el taxi, el anterior. Totalmente, pero mira lo que es el destino. ¿Cómo puede pasar? Digo, la importancia que ustedes a lo mejor inconscientemente pueden transformarse en una historia importante del otro, porque están, no saben en qué momento de la historia del otro están entrando. Exacto. Ulises y Héctor son hermanos, además. Hermanos. Sí. Y hace 10 años, 8 años que hacen esta profesión, y me imagino que antes tenían otra vida. O sea, ¿en qué momento dijeron, bueno, me subo al taxi y voy a vivir, voy a alimentar a mi familia de esto? Bueno, yo trabajaba en banco y bueno, por los movimientos internos de compra de bancos, de un banco a otro, no te voy a decir los nombres. Pero creo que imagino, porque yo fui víctima de uno de esos. Bueno, ahí está, me tocó a mí. Te quedaste sin laburo. Sin laburo, y bueno, hay que tener con la indemnización, tenés que empezar a moverte, decir, bueno, vamos a pagar, ¿no? Y comprarte un taxi. Tu mismo negocio, comprarte un taxi, la licencia y el auto. Okay. Y al principio salís a la calle y casi no sabes nada. Claro. Entonces, dependés de la buena voluntad del mismo pasajero, que casi siempre, de 10, 9, conoce su camino. Claro, antes no había GPS, claro. Recordemos, claro. Hace 10 años te quería matar. Te decía, ya matar. Bueno, ¿por qué camino te parecería llegar? Exacto. ¿Por cuál del único camino que sé? Claro, claro, claro. ¿Y qué le pasa cuando opina demasiado el pasajero por el camino al cual quiere ir? Usted dígame donde usted quiere. No, yo siempre que traté de aconsejar, te juro que me siguen para donde yo digo y termina pasando algo. Me dice, no, bueno, porque yo en realidad te iba a llevar por el otro. Y digo, ¿cómo no les hice caso? Porque ustedes lo tienen estudiado también. El pasajero financia, así que como es, claro. Él financia el viaje. Claro. Pero nosotros, sin dar nombre, ¿historia con famosos tiene arriba el taxi? ¿Algún famoso? ¿Algún famoso? Pero que le contamos, pero es complicada, una historia. ¿Sí? Sí, yo llegué a Calabró y a Carrizo. Ahí va. Que fue gracioso porque Calabró me dice, pero vos crees más grande que Perón. Me dice, con esa voz, ¿no? O sea, ahí no te achicaste, eran famosos, no, y vos sacaste tu agendita igual y las preguntaste. Y después tenía teléfonos particulares, Andrea Tenuto, María Rito, Raúl Rizzo, María Volonté. Infinidad de gente que me depositaron la confianza. ¿Y te llamaban para viajes particulares después? No, los saludaba, sí, pero por viajes no. Eso quizás son errores o no, pero también te complica a veces si son viajes largos, te conviene. Pero a veces te saca porque tenés que, quizás estás lejos y tenés que ir muy lejos para buscar un viaje corto. En cuanto vos levantás un viaje. Claro. En el lugar donde estás, quizás son 200 pesos por ir a buscar 60. Pero una historia así como picante, por ahí nos demos los nombres. Una historia picante, dice, mira, una vez pasó con este famoso que vino y estaba más en dope que no te voy a creer. No tenía más que ese muerto. O se apretó una de 200. Ay, te imaginás, es casado. ¿Pasó algo? ¿Te la llevaste a alguien, no? Bueno, yo llevé a... No lo digo, bueno, se puede decir, si tenés nada, si saco tranquilo, sí. Yo tengo una gana que me cuente una, pero no se puede decir, ¿no? A Débora Volpi. A Débora Pérez, sí. Volpi, mira vos. La llevé desde el Congreso hasta Mansilla y Anchorena, por ahí. ¿Que iba a Radio Mitre? Bueno, claro, exactamente. ¿Y la conocías? Porque a veces te pasa que quizás... No, la reconocí en ese momento, pero ella iba tan apurada y también había mucho tránsito porque había una manifestación en el Congreso y no llegaba. Entonces empezó a transmitir desde el auto. ¡No!
Y sí, y me dice, bueno, acá voy con Estela, dice, va manejando, dice, y los lleva por delante a los porque yo iba boom, boom, boom. Buscando el espacio. Sí, buscando espacio. Y llegó, viste. Pero cada vez que me acuerdo es simpatiquísima, hermosa. Lamentable que no esté más entre nosotros. Sí. Ulises, ¿vos tenías una historia que iba a contar de famosos? Sí, sí, sí. La llevé a Adriana Varela. A la gata. Tomé un radio. Y la verdad que cuando habían pedido que el taxi tuviera disponibilidad para fumar, cosa que no se puede, nos tendremos que decir que no. Es una lucha, ¿no? El pucho, maestro, no me fume. Bueno, pidió, el radio taxi pidió que, por favor, tenía que tener disponibilidad de fumar. Lo tomé. Cuando lo voy a buscar, una señora, Adriana, voy, tocó el timbre, sube Adriana. ¿Cómo te va, querida? Claro, pero tenía unos anteojos chinos que eran que no se la podía identificar de ninguna manera. Pero cuando sube y le pregunta dónde va, con la voz y me dice, va al cárcel y no sé cuánto, automáticamente me di vuelta. Yo lo asocié con Adriana. Parecía un tango aparte. Me lo metí y le digo, ¿usted es la gata Varela? Y dice, me dijo, con esta voz, ¿quién voy a hacer?